digamos, más ingenua, por decirlo así, tal vez un poquito. Pero primero, agarren sus celulares, pongan el Facebook de la radio Onda Cero para que puedan ver la transmisión y también escuchar todo el raje, perdón, todos los comentarios. Ahora sí, damos inicio de esta manera a los espectáculos del búnker. En el búnker es momento de los espectáculos. 8:08 de la mañana está empezando los espectáculos aquí en el búnker. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué está aconteciendo? No sé. Primero que la gente sigue yendo a Estados Unidos y vacunándose, ¿no? De verdad que sí. Bueno, es el caso de Flavia Laos, dijo que fue a Miami y ahí se vacunó, no sabía. Ah, yo tampoco, no estaba enterada. Otro, Tongo se vacunó acá, ¿no? No sé, ya se vacunó. Sí, Tongo por sí. La edad, creo. Se vacunó aquí, no, pero estuvo participando en privaditos, Tongo. No, seguro. Ay, Dios mío, ya se ha dicho, por favor, que por más que uno te ponga la vacuna, no significa que ahora eres inmune o que simplemente ya eres un superhéroe, no. Tal vez te puedes contagiar, sí, con tal vez con unos síntomas más leves, ¿no? Así que igual tenemos las precauciones del caso. No salgan a privadito. No, claro, es posible. Claro que sí. Yo vi que ustedes de esta guerra, todos hicieron la prueba también. Estos sí, días. El día siempre nos hicimos las pruebas, ¿no? Mensualmente. Sí, gracias a Dios, todos negativos. El hisopado hicieron. Hisopado, sí. Gracias a Dios, como te comento, todos negativos. Estamos haciendo las cosas bien, con mucho cuidado. Y así hay que siempre estar controlándonos, ¿no? Claro, ahí. Muy, muy importante es también. Es verdura. Sí, sí, está trabajando. Es siempre bueno hacerlo el examen, ¿no? La prueba cada 2 semanas, una vez al mes, ¿no? Sí. Para oye, ¿sabes quién también protestó por el tema o salió a manifestar su incomodidad de que todavía no les hayan tomado en la lista? Fue Pedro Suárez Vértiz. Por las personas que tienen problemas neurológicos o enfermedades raras, por ejemplo, ¿ya? Que algunos no han sido contemplados pues en la lista de ser vacunados y él estaba pidiendo que sea inmunizado, pues, ¿no? Tú sabes que él tiene un problema neurológico porque no le permite hablar. Ahí está. Sí, ahora solo estamos en qué edad ya acá de vacunación, ¿ah? Empieza hoy la gente que se va a vacunar, pero mayores de 65 años. Ay. Hoy empieza mayores de 65 años. Ah, wow, es un poquito, tal vez lento el proceso, esperemos que agilicen, ¿no? Para no... Sí, después voy a hablar también problemas. De Estados Unidos, que va a donar vacunas a los países. ¿Ah, sí? Como 20 millones de vacunas. ¡Wow! Al bueno, total serán como 80 millones, ¿ah? De vacunas al total, pero ahora hasta el fin de junio, ay, por unos 5 milloncitos sería bueno. Ojalá, de verdad. Sería muy bueno. Claro que sí. Mario Rivarin dijo que extraña mucho a Vania Bludau. Iba a hablar Ivana, ¿ves? No, a Vania, Vania, perdón. Qué fuerte. Es que por eso no es parecido el nombre, poquito. ¿Hace cuánto que no se ven? Bueno, asumo que se habría ido hace un mes, tal vez, hasta menos tiempo. O un mes, no le he preguntado, la verdad. Pero ahora, ¿cómo está en esta guerra? Ella tiene que venir, ¿ah? Tendría. Mira, falta una mujer en el programa, ya. Falta una guerrera. Somos 4 o 5, entonces puede ser, quién sabe, se aparezca ahora en el programa. Pero primero que esté vacunadita, ¿no? Pero fijo, ya está. Falta la segunda, porque ella vive en Estados Unidos. Es a la segunda, tercera semana, después de la primera. No, ella ya está. No, ella ya está vacunadita ya. Oh, déjame avisar. Yo que te tengo mucho cariño, Rivarin. Vacunaron tu mujer allá en Estados Unidos. A ver, aclara, Rafita, por favor, no traigas problemas aquí al búnker. Dos veces, no una, dos. A ver, por la doble dosis, ¿te refieres? Sí. Ah, a ya. Patricio también, ¿ah? ¿Eh? Vacunar a Flavia Laos allá. No. Esto está muy picante, ¿verdad? No, cámbiame de tema. Pero cámbiame de tema, Rafael Cardoso. Menos mal que Cachaza no se ha ido a Brasil. No. Felizmente. No se vacunó aún. No, felizmente. Pero vacunaron a Flavia, a Vania. A varios artistas también, ¿no? También vacunaron el día, ya lo comentamos. Andrea San Martín, también la vacunaron. Sí. Ya, repito, cámbiame el tema. Ya, que quedó claro. Pero que también. En Miami. Claro. No, yo creo que si Carol tiene la oportunidad de ir. Para que se vacune, que se vaya. ¿Dejarías que se vacune? ¿Sola? ¿Sola? O sea, ¿sin ti? ¿Cuál es el problema? Es que lo importante es la salud. Por eso, tu salud también, por eso lo digo. Ah, no, que se vaya a vacunar. Ah, ya, qué bueno, claro, primero la salud. Obvio que claro. Sí. Y para cerrar acá, Janik, hablando acá de nuestra Miss, que para nosotros sí es una Miss.
Universe. ¿Cómo dijiste tú hablando de la de su ropa y todo? Y dejó el Perú en alto, ¿eh? Yo creo que, como comenté también, ella tenía 200 mil seguidores y ahora pasó a los 700 mil. Ganó más de 500 mil seguidores. Y no ha sido la ganadora, imagínate. Y no ha sido la ganadora. La gente que no se ha perdido este Miss Universo ya han dicho, aguanta, ¿qué? ¿Cómo? En Brasil. Perú, tercer puesto. ¿Qué? Yo he leído y he visto varios reportajes y todos querían, creían también. Que, coinciden en lo mismo. Sí, que tenía que ser Brasil y Perú en la final. ¿No? ¡Claro! Pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero igual la hizo linda, eso es lo más importante, ¿eh? Es lo importante, que dejó el Perú en alto. No ganó la corona, pero yo creo que para mucha gente quedó como vencedora. Claro, para todo el mundo, para todo el país, creo que ha sido la ganadora. Yannick lo máximo, de Maceta. 8 y 13 de la mañana. Esos fueron los espectáculos aquí en el búnker. ¿Y el hashtag de hoy? Mis tres desechos. Ay, ay. Si tuvieras una lamparita mágica, ¿cuáles serían tus tres deseos a pedir? Ah, dinero, dinero y dinero. No, ¿cuándo no tú, Rafael? ¿Por qué eres así? No todo es materialista. No puede ser así, Rafael, ¿de pero verdad? Sí, mi deseo, pues, dame. Pero sin amor uno no puede hacer nada, yo Rafael. Yo encontré la lámpara, yo escojo mis tres deseos. ¿Pero dinero nada más? ¿Te quieres quedar solo en la vida? Dinero, dinero. Deberías pedir que sea más grande. Tu fortuna. Ay, ya. ¿Qué está pasando en esta cabina? De verdad, no entiendo nada. Mejor vamos a música, ¿ya? Gracias, Riquillo. Rata, vuelta a ustedes. ¿Cómo el tiempo?